¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y tengáis muchísimas ganas de ver un nuevo vídeo. Hoy vengo a traeros, como podéis ver en el título, un vídeo de favorito de maquillaje. Es la primera vez que lo hago y se trata de enseñaros los productos que he estado utilizando durante los 3 meses de verano y a la vez enseñaros cómo funcionan, es decir, os voy a recrear este maquillaje que tenéis aquí, es decir, el que llevo yo ahora, con los productos que más he estado utilizando a lo largo de todo el verano. Así que si queréis saber de qué productos os tengo que hablar y cómo los aplico, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Pues vamos con los favoritos. Vamos a empezar con una prebase, ¿vale? Que en este caso me encanta esta de aquí, que es la Miss Perfect de Belle, ¿vale? Es una prebase iluminadora y la aplico con las manos. Me encanta porque al aplicar una base mate deja una luminosidad en la piel súper bueno. Entonces pues la aplico por todo el rostro menos por los ojos, ¿vale? Como base de maquillaje durante este verano he estado utilizando la Photofocus, ¿vale? De Wet n Wild, que me ha estado un poquito clara porque me la cogí online en Primor y el tono me está un poquito clarito porque no acerté demasiado. Es el Nude Ivory, ¿vale? Pero yo creo que para ahora, para otoño, para este tiempo que no entra, me va a estar perfecta. Lo que es el packaging en sí, pues no me hace mucha gracia porque es de cristal y tiene como una especie de paletita que desaprovecha bastante producto. Pero lo que es el producto en sí, lo que es la base, sí que me ha gustado bastante. Yo lo que hago es aplicarla directamente de la paletita. Si miro para abajo es porque tengo el espejo aquí, ¿vale? Y bueno, como os digo, tengo pendiente haceros la reseña de esta base de maquillaje, que por supuesto, si la queréis, espero que le deis un like a este vídeo. Y he estado aplicando los productos este verano con la esponjita porque me ha sido muy, muy fácil, ¿vale? Me encanta el acabado de la base, aunque sí que es verdad que deja la piel demasiado mate. Se seca bastante pronto, por lo que hay que trabajarla bastante rápido, pero me gusta que sea ligerita, que ha sido más que nada por eso por la que la he utilizado este verano, porque es ligerita y también porque es la única que tenía, la verdad. Como podéis ver, me queda bastante clara, pero no os preocupéis que ahora lo arreglaremos con el bronceador y todo eso. Yo la utilizo también como prebase de párpados, ¿vale? De ojos. Porque la verdad que yo como prebase de ojos, pues la verdad es que no suelo utilizar siempre que me maquillo. Sino que si me pongo la base, pues lo aplico directamente y ya está. Como podéis ver, la cobertura es bastante buena. Como corrector también he estado utilizando el de la línea Photofocus de Wet n Wild, que también es un corrector que me ha gustado bastante. Se me ha quedado el producto aquí en la nariz.
y es el corrector es este de aquí, ¿vale? De la línea Photofocus también. Perdonadme. Como os decía, de corrector he estado utilizando muchísimo el de la línea Photofocus de Wet n Wild. Es un corrector que hidrata la zona y no me la reseca para nada. Se distribuye súper bien. Lo tengo en el tono Light Ivory, ¿vale? Que me está perfecto. Corrige y que se mantiene donde lo colocamos, no se nos mueve. Y vamos, a mí la verdad es que me está encantando. Junto con el de Maybelline, el Fit Me, la verdad es que son dos correctores que me han gustado mucho. Como ya veis, se difumina súper bien. También lo pongo, como veis, en las imperfecciones. Está cayendo una, que madre mía. Me veo el rostro en la cámara súper blanco, pero realmente aquí en persona la cara y el cuello lo tengo más o menos parecido, ¿vale? Para sellar la zona de la ojera y la zona central del rostro utilizo los All About Matte de Essence, que son unos polvos que me han gustado bastante y que a pesar de ser blancos no me dejan el rostro demasiado blanco, ¿vale? Válgame la redundancia. Como podéis ver, son blanquitos, pero sellan bastante bien. Y vamos, que me han gustado mucho porque no me acartonan, me sellan el corrector y quedan bastante bien. Como bronceador, bueno, voy a pasar, mejor dicho, al iluminador porque lo voy a poner en crema, ¿vale? Fluido, mejor dicho. He estado utilizando muchísimo desde que lo tengo el Beam Me Up de W7 en el tono Volcano, si no recuerdo mal, sí, en el tono Volcano. Es un iluminador bastante potente que refleja la luz muy bien y no tiene partículas, ¿vale? En formato gotero. Y la verdad es que el tono me ha encantado. Lo difumino, lo aplico directamente, ¿vale? Y lo difumino con la esponjita. Ahí podéis ver. Cómo refleja. Cuidado, porque si ponemos polvo, posiblemente al ser fluido se nos mueva lo que es la base, ¿vale? Pero haciéndolo a toquecitos, con cuidado, no hay problema. Y ya podéis ver
la luminosidad que deja. Es que, vamos, me ha encantado este iluminador. Y vamos, es que este verano le he estado dando una tralla impresionante. Madre mía, los truenos. Vamos, hay una tormenta que no lo sabéis bien. Prosigamos. Como contorno bronceador, porque como ya sabéis, yo en verano lo que más utilizo es bronceador. Estoy utilizando este de Physician Formula, ¿vale? Que es el Ultra Smoothing Bronzer. Y es el único bronzer que hay, ¿vale? Y bueno, este tiene una un tono así cálido. Lo difumino con una brochita bastante gordita. Claro, ahora al tener la cara tan blanca en todo el vídeo, pues ahora pone el bronce y mirad lo que hace en la cara, vamos. Como colorete, también de Physician Formula, he estado utilizando este, que es el Ultra Smoothing Blast. Y es en el tono natural, ¿vale? Es un rosa muy, muy chulo. Además deja un tono natural en el rostro, como su nombre indica, precioso. A ver. Bueno, esto sería lo que utilizo para lo que he estado utilizando para el rostro. Pero nos faltan los ojos porque así se ve el rostro en general muy, muy raro. Así que nada, en los ojos he estado utilizando este dúo de monosombra, ¿vale? Esta en concreto es la de Vivo Cosmetic, ¿vale? No recuerdo el tono, no sé si es de la gama Pearl Eyeshadow, ¿vale? De la gama perlada. Y no sé el tono, pero es un tono topo irisado, súper bonito. Que con el pincel, no es que pigmente demasiado, pero yo como lo utilizo es con los dedos, ¿vale? Este lo he estado utilizando para ponérmelo en el párpado móvil. Que ahí podéis ver la intensidad de la sombra. Y como os digo, la utilizo en el párpado móvil. Con una brochita de difuminar, con un pincel de difuminar, le paso en los bordes, ¿vale? Para que no queden líneas marcadas y se quede todo bastante homogéneo. Para iluminar lo que es el párpado de arriba, utilizo esta monosombra de Perfect Beauty. También la adquirí, vamos, me la pasaron, pero es de Primor, ¿vale? Y es el tono crema 01 de las sombras perladas, ¿vale? También es este tono
color crema, como su nombre indica, y lo utilizo, pues ya os digo, para iluminar lo que es el arco de la ceja. He estado utilizando este dúo de sombras muchísimo este verano, que ya no sé ni lo que digo, porque estoy pendiente de la tormenta. En mi maquillaje no puede faltar un eyeliner bien marcado, que para este cometido estoy utilizando el de Mercadona, que sabéis que de momento, aparte de ser el único que tengo, quiero ver si pruebo otro. Me encanta porque es un negro bastante intenso, seca mate y deja la línea súper definida. Así que lo voy a hacer fuera de cámara para no tardar mucho, ¿vale? Y voy a aplicar la máscara de pestañas también fuera de cámaras, que he estado utilizando mucho la No Compromise de la gama de One de Oriflame, que deja unas pestañas súper... súper definidas, la mirada súper abierta, y la verdad es que para mi tipo de pestañas, que son muy lacias y cortitas, además de pequeñitas, pues le vienen genial. Así que estos dos productos los pongo fuera de cámara y ahora nos vemos, ¿vale? En la línea de agua, tanto inferior como superior, voy a poner este lápiz o delineador retráctil de Leticia Well, que adquirí en un bazar. Es un lápiz que la verdad llevo utilizando prácticamente desde que me maquillo, desde que era pequeña, y me encanta, ¿vale? Porque, bueno, ningún lápiz me dura bastante en la línea de agua, pero... sí que es cierto que al ser blandito, pues me va bastante bien, no me hace daño. Y me gusta bastante, ¿vale? En la ceja se me ha terminado mi queridísimo Make Me Blow, así que mientras lo repongo, porque por supuesto lo voy a reponer, ya que es un producto que me encanta. Este producto de aquí, que es un delineador de cejas, ¿vale? Que es de la gama Light of Orient de Essence. Es una gama de edición limitada que sacaron hace ya un par de años. Sé que no lo vaya a encontrar, pero bueno, lo que hago es rellenarme las cejas y con un gupillón que tengo por aquí, difuminarlo y listo, ¿vale? Así que lo voy a hacer un tanto rapidito, ¿vale? Y para finalizar el maquillaje, como labial os enseño este, que es de One de Oriflame, que es el que más he estado utilizando a lo largo de todo el verano. Es de la gama, la última que salieron, ¿vale? La de estos labiales que eran cremositos, ahora no me acuerdo del nombre de la línea. En concreto es el Magenta Manía, es el 35-158 y es de esta gama que era colores intensos pero cremositos, ¿vale? No son mate. Que a mí, pues la verdad es que me gusta que no sea tampoco tan mates. A ver, los mates me encantan, pero sí que es cierto que a lo mejor para el verano pues no los quiero tan resecos, ¿no? Prefiero texturas más jugosas.
de decir que huelen súper bien, como a sandía. El color es precioso, como podéis ver. Y este sería el look que hemos conseguido con mis productos favoritos de maquillaje de este verano de 2018. Así que bueno, espero que os guste este tipo de vídeos, así recomendándoos cositas de maquillaje y tal, y a la vez pues poniéndolo en práctica. Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo, espero que os haya gustado y que nada, que si habéis probado alguno de estos productos, pues que me comentéis abajo en los comentarios. Qué os ha parecido el vídeo, si habéis probado algún producto, en fin, lo que queráis, como siempre. Un besito y nada más. ¡Chao!